Perchandete a Partejiteve. Hola a todos. Hello everyone. Un jam chunilum tur sepse un jam que tú. Yo estoy muy feliz porque estoy aquí. I'm very happy to be here. Me familia mtime. Con mi familia. With my family. Derrin también a Misión Argentina. Juventud con una misión argentina. Why we are youth with a mission. Soti Tebekov. Dios les bendiga. May the Lord bless you. Wow. 3 años. 3 years. Queriendo estar en este ambiente. Designed to be here in this environment. Queriendo compartir con mi familia. Designed to be able to share with my family. Y Dios es fiel. God is faithful. Junto con mi esposa estamos acá. Along with my wife, we are here. Y le quiero dar gracias primeramente, que me dijo mi esposa, si no después me reta. And I want to give thanks first of all that God gave me my wife, otherwise she'll scold me. Dame. She'll put me in line. No, darle gracias a todos los equipos que pudieron visitarnos en Albania durante estos 3 años. I want to thank all the teams that visited us in Albania throughout these last 2 years. Se me olvidó, mi esposa me va a ayudar. Estuvo Pucún y Tusangó. Pucún Córdoba. Pucún Corrientes. Comunidad de las Naciones. And the communities from the nations. Centro Nacional de Oración. From the National Center of Prayer. Londres, Puerto Rico. Puerto Rico. Jucún, Chile. Wylam, Chile. Y bueno, los que no nombré, les esperamos. And for the ones that have a name, we're waiting for you still. Las puertas están abiertas. Our doors are open. Salta. Bariloche. Rosario. Ay, qué bienvenido. Bueno, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Bueno, en español se entiende. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. I invite you to open your Bibles in Habakkuk. Vamos a estar compartiendo un versículo, capítulo 2, versículo 3. We're going to be sharing out of chapter 2, verse 3. Dice, lo leo. Says, and I will read. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. No sé si todos la tienen, los que de habla inglesa. Those who speak English, if you can follow along in your Bibles. ¿Podemos continuar? Continue. Sí. Dígame un amén o si no me duermo. Say amen, otherwise I'm going to fall asleep up here. Bueno. Acá podemos ver la actitud. Yo lo puedo separar en 2 secciones el libro de Habacuc. I can separate into 2 sections the book of Habakkuk. Solamente son 3 capítulos. There are only 3 chapters. Los primeros 2 capítulos podemos ver una actitud totalmente distinta de Habacuc. In the first 2 chapters we can see a completely distinct attitude of Habakkuk. En donde, si lo podemos simplificar, Habacuc se queja 2 veces delante de Dios. We can simplify and say that Habakkuk complained twice before God. Pero al mismo tiempo Dios responde la petición de Habacuc. But at the same time God responds to the petitions of Habakkuk. Pero en medio de esa respuesta tenemos el capítulo 12. In the middle of those answers we have chapter 2. Y acá empieza a decir, le dice Dios a Habacuc. And here the Lord says to Habakkuk. Dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. That even if the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end. Y acá vemos que cada visión tiene un tiempo señalado. And so we see that every vision, every revelation has a designated time. La visión tiene un tiempo determinado. A vision has a determined time. Y para eso la visión tiene que estar acompañado de 2 cosas fundamentales. And that's why the vision needs to be accompanied by 2 fundamental things. Que tiene que unirse es el tiempo señalado por Dios. Needs to unite with the designated time of God. Ocurre cuando el tiempo crono se une al tiempo kairos. And this occurs when the chronological time unites with the kairos time. El tiempo crono es el tiempo cronológico.
The chronos time is a chronological. Nacer, crecer, desarrollarse, morir. It's like to be born, to grow, and then to die. Es orientado a la cantidad. It's got to do with quantity. Días, meses, años. Days, años, months, siglos. Years, centuries. Y el tiempo kairos es el tiempo favorable, el tiempo oportuno. Whereas kairos has to do with the opportune moments. En donde yo no tengo injerencia. Bueno. Donde yo no tengo injerencia, sino es el tiempo de Dios. Whereas I don't have management, so rather it's the time of God. Y acá dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. And here it says that even though the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end. Muchas veces cuando nosotros tenemos una visión, muchas veces estamos acostumbrados que sea ahora, ya, ayer. So often we have a vision, we like want it to be yesterday or. Pero muchas veces para que una visión se cumpla tenemos que ser formados. But so often for the vision to be fulfilled, we need to be formed first. Esa visión tiene que ser formada en nuestro vientre, por decir así. And that vision needs to be formed in our womb first of all. Y yo, por ejemplo, si lo puedo ejemplificar en cuanto a poder tener esta visión, es como sería como un embarazo para una mujer. If I were to exemplify it, it would be like a pregnancy for a woman. Es un proceso de 9 meses. It's a process of 9 months. En donde experimentas muchos cambios dentro. In which one experiences many changes within their body. En donde a lo mejor tienes control de ciertas cosas que suceden dentro. And you don't have control of certain things that happen inside. Pero hay cosas que solamente Dios puede. But there's some things that only God can see. Desde el interior. And work from the inside. Y son procesos, son situaciones, son circunstancias. They're processes, they're situations, they're circumstances. En donde solamente la mujer y Dios lo pueden vivir. In which only the woman and God can live through. Eso es un proceso. And it's a process. Es una visión. It's a vision. En este caso tarda 9 meses. In this case, it lasts 9 months. Pero si lo podemos llevar a lo práctico de mi vida. But if I was able to like make it practical in my life. Yo recibí un llamado hace 18 años atrás. I received a call 18 years ago. Y cuando uno recibe un llamado, uno dice, bueno, ¿cuándo vamos? When one receives a call, they're like, okay, when am I going? Y ahí tuve que pasar por un proceso de ser modelado, de ser tratado en mi carácter, en mi vida personal. But I had to go through a process where I'm being molded and shaped in my character. Pero no significa cuando una visión tarda que no se va a cumplir. But it does not mean that just because a vision takes time that it will not be fulfilled. Sino que es un tiempo necesario que tenemos que vivir para que esa visión se haga realidad. But that it's a necessary time in order for the vision to become a reality. Acá hay dos palabras que yo me quiero detener. And here there are two words that I want to focus on. Dice, se apresura hacia el fin, como dijimos. Here it says that you speed up towards the end. Hay una parte que dice, aunque tardare. And even though it takes time. La tardanza. It takes time. Muchas veces es señal de probar nuestro llamado y nuestra visión. Oftentimes that's a signal that is testing our vision. Cuando algo cuesta, lo valoramos aún más. When something is difficult, we value it so much more. Cuando algo lo conseguimos fácilmente, es difícil valorarlo. When we encounter something so easily, it's really difficult for us to value it. Y en esto yo quiero decir, por ejemplo, yo lo asocio mucho a la paciencia. And I associate this a lot with patience. Cuando algo tarda, tenemos que ser pacientes. When something takes time, en esperar ese tiempo de Dios. And wait for this time of en esperar ese kairos de Dios. Wait for this kairos of God. Eso que se une con el crono, con el tiempo. Which unites with the chronos time. Cuando lo cronológico se une con el tiempo sobrenatural de Dios para esa visión. When the chronological unites with the supernatural God for this vision. Produce paciencia. It produces patience in us. Cuando algo tarda, cuando algo lo esperas. When something takes time. Con ansia. So wait for it with anxiety. Pero mientras tarda, tú puedes hacer cosas prácticas de tener tiempo de buscar a Dios. But even while it's taking time, you can be practical with it. Tiempo en donde a lo mejor esa tardanza va a producir incertidumbre, temor, inseguridad. Because that time can produce insecurity and fear and uncertainty. Pero ahí donde tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, aunque la visión tardare, se va a cumplir. But that's where you need to look for the Lord and say, even though it takes time, it's going to be fulfilled. Porque esta visión no es natural, es una visión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Because this vision is not natural, it's a vision that God gives to each one of us. Es un llamado
celestial, es un llamado individual. It's a heavenly call, it's an individual call. Pero también corporativo como misión. But it's also corporal as a mission. Yo tuve que esperar 15 años para ir a vivir a Albania. I had to wait 15 years to go and live in Albania. Y para mí no fue fácil. And for me it was not easy. Y más aún ahora cuando estamos en la generación del fast food. And even less so for this generation of fast food. Todo aquí, ahora e inmediatamente. I want everything now and yesterday and rapidly. Pero ahí Dios trabajó con mi carácter. But there the Lord wanted to work on my character. Trabajó con mi paciencia. And he wanted to work on my patience. Trabajó con mis convicciones. And he wanted to work on my conviction. Porque cuando hay una visión, because when there is a vision, después tiene que venir el proceso de poda. Afterwards there needs to be a pruning time. De poder trabajar con tu interior. To be able to work on your interior. Con tus emociones. Your emotions. Con tu mente, con tu corazón. Your mind and your heart. Con tu alma. And your soul. Con las cosas que necesitas dejar atrás para proyectarte a lo que viene por delante. With the things you need to leave behind in order to project into the future. Y yo esperé 15 años. And I waited for 15 years. 5 minutos, ok. 5 minutes, okay. Voy a ser obediente. I will be obedient. Y hay tres cosas que a mí me ayudaron en ese proceso de esperar de que ese llamado tardó un poquito en mi vida personal. And there were three things that helped me in this waiting time. Y esos tres consejos que me dieron fueron claves. The three pieces of advice that I received were key. Lo primero, compromiso con Dios. The first was commitment with God. Me dijeron dónde no donde todos te ven. He said not where everyone sees you. Me dijeron encerrate en tu habitación. He said lock yourself in your room. Empezá a orar. Start to pray. Empezá a clamar. Start to cry out. Empezá a leer la Biblia. Start to read the Bible. Empezá a ayunar. Start to fast. Empezá a amar a Albania como Dios la ama. Start to love Albania like God loves Albania. Te digo que derramé muchas lágrimas durante esa espera. And I can share with you that I cried a lot in that time. Durante esa tardanza. In that waiting time. Pero Dios fue formando mi carácter. But God was forming and shaping my character. Dios me fue haciendo un hombre más paciente. Making me to be a man that was more patient. Un hombre que creía que la visión había sido dada por Dios a mi vida. A man who believed that the vision had been given from God for my life. Saben que estoy trabajando en Albania, que en el área de los deportes. I'm working in Albania in the area of sports. Y la escuela de fútbol se llama Maranata. And the soccer school is called Maranata. Se llama bendito el que viene. Which means the blessed is he who comes. Imagínense, Albania viene de un contexto que pasó 5 siglos dominado por el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Imagine that Albania was under the Ottoman Empire for 5 years. A través de los otomanos entró el Islam. Five centuries. A través de los turcos entraron el Islam a la nación. And through the Turks, Islam entered into the country. Después cayó el Islam y entró el comunismo durante then casi 50 años. Islam fell and communism entered for more than 50 years. Este dictador sacó la palabra Dios del vocabulario. This dictator took God out of the dictionary. Declaró Albania como el primer país ateo en el mundo durante su gobierno. And he declared that Albania was the first country, the atheist country in the world. ¿Será que la visión no se va a cumplir en Albania? Could it be that the vision will not be accomplished in Albania? Yo creo que el nombre es profético para Albania. I believe that the name Maranatha is prophetic. Maranatha is prophetic for Albania. Porque le van a conocer. Because they are going to know him. La segunda palabra que me dio este hombre de Dios fue perseverancia. And the second advice that I received was perseverance. Que hay una gran diferencia entre los oidores y los hacedores. There's a great difference between those who hear and those who do. Los hacedores caminan adelante no viendo las circunstancias, problemas o situaciones adversas. Doers walk forward in front of whatever adverse situation. Y muchas veces yo creo que a varios líderes de la misión yo fui frustrado, desanimado, diciendo ya no doy más. And many times leaders have been like frustrated and they're like, no, I can't do anymore. ¿Por qué para algunos es fácil ir a China, a India, a Medio Oriente o África? Whereas for some it's easy to go to the Middle East, to China, to Africa. Y para mí es tan complejo. And for me it's so complex. Y el Señor me decía, perseverancia. The Lord said to me, persevere. Perseverancia. Persevere.
Y la tercera que me dijo caminar sin ver resultados. And the third advice that I received was to walk without seeing the results. Y eso me dolió hasta el corazón. And that hurt me, burned me down in the heart. Porque un cristiano muchas veces le gusta ver resultados inmediatos. Because a Christian so often wants to see immediate results. Incluso si estás en el campo misionero, iglesias te apoyan, quieren resultados. Including being in the missionary field, you know, your churches want to hear about the results. Es natural. It's natural. Pero eso me ayudó mucho de que cada vez que yo quería ir a Albania, but this helped me a lot because every time that I wanted to go to Albania, se me presentaba algún obstáculo para no poder entrar a Albania. There was some obstacle that I couldn't go. Y esto de caminar sin ver resultados fue clave durante ese periodo. And just being able to walk without seeing the results was so key in order. Durante ese proceso de tardanza. In this process of waiting. Y la última, para terminar. And the final, and this I close. Lo que quería recalcar acá dice, espéralo. What I wanted to highlight is wait. Porque sin duda vendrá, no tardará. Because without doubt it will come and it will not tarry. A lo mejor estás en estas pensando, Dios, ¿será que esta visión fue dada por ti para mi vida? Lord, is it really this vision is for my life? O para tu ministerio. Or for your ministry. O para ti como líder de base. Or for you as a leader of a base. Pero yo creo que Dios te dice en esta mañana, esperalo. Con, like the Lord is saying this morning, like, wait. Con expectativas. With expectation. Con una fe. With faith. Esperanza. Wait with this hope. Más. Esperalo. Wait for it. Porque sin duda vendrá. Because without doubt it will come. No tardará. It will not delay. Te pido que te puedas poner en pie. I'm going to invite you to stand up. Que podamos orar. We're going to pray. Y lo último antes de terminar. This is the last thing I have to share with you. En los dos primeros capítulos vemos dos preguntas, dos quejas de Habacuc. In the first two chapters we see two complaints of Habacuc. Pero en el capítulo 3 hay un giro de 180 grados. But in chapter 3 there's a turn of 180 degrees. Y viene un cambio de mentalidad. There's a change of mindset. Y una oración de gratitud, de adoración a Dios. There's a prayer of thanksgiving and a worship to the Lord. Y termina diciendo en el versículo 18 y 19. And in verses 18 and 19 it ends saying, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yet I will rejoice in the Lord and I will be joyful in God my Savior. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como el de ciervas y en mis alturas me hace andar. The sovereign Lord is my strength, he makes my feet like the feet of a deer and he enables me to tread on the heights. Cuando en medio de tu visión venga la queja, when in the middle of your vision you have complaints, déjala de lado. Let it go. Como muchos me dijeron y escuché acá que la queja avanza la alabanza del diablo. Like many have said and I've heard that complaints only advance the cause of the devil. Y la adoración es para los hijos de Dios. Whereas worship is for the children of God. Y aun cuando sea difícil ese proceso. And even when the process is difficult. Alégrate con todo en Jehová. But rejoice with everything that you are in Jehovah. Amén. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor. Lord, we bless you this morning. Gracias, Señor, porque tu visión se cumple, Señor, en el tiempo señalado. Thank you because your mission is fulfilled in the designated time. Gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Because you are not a man to lie. Tú eres un Dios que hace las cosas a su tiempo. You're a God who does things at his time. Señor, yo oro para que cada uno de mis hermanos que está buscando dirección. And I pray for each of my brothers and sisters that are looking for direction. Que se pueda unir ese tiempo kairos con el tiempo kairos de Dios. That can unite the kairos, their kairos time with the kairos time of God. Para que venga, Señor, ese tiempo de la fructificación de la visión dada por Dios. So that they can see the fructification of this process with God. En donde las situaciones adversas no condicionan el llamado. Where adverse situations do not condition their call. Señor, yo oro por paciencia. Lord, I pray for patience. Señor, yo oro por perseverancia. And Lord, I pray for perseverance. Yo oro por compromiso. And for commitment. Para que tu llamado sea cumplido en ellos. So that your call can be fulfilled in them. Yo declaro en fe, Señor. Lord, I declare faith. Que tus oídos están atentos. That your ears are listening. Y tu voz audible. And that your voice is audible. Va a traer confirmación a lo más profundo de su corazón. Confirmation to the depths of their hearts. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amén.
quedarnos un minuto más con esta palabra. So why don't we stay a little bit longer with his word? Yo siento en mi corazón que hay algo un poquito más profundo que Dios todavía quiere hacer con esto.